Amigos de En Vivo Durango, muy buenos días. Entérate de las principales noticias presentadas con el estilo que ya conoces. El análisis diario, entrevistas en vivo y toda la información más importante al momento. Noticias sin filtros, porque no se hacen al gusto de nadie. Somos Reporte Alacrán, de lunes a viernes, 8:30 de la mañana, por las redes sociales de En Vivo Durango. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de En Vivo Durango? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a una edición más de Reporte Alacrán. De lunes a viernes hay una cita con este espacio. Yo le agradezco que nos acompañe hoy en particular porque no solamente arrancamos semana, prácticamente mañana arrancamos mes, sino que para En Vivo Durango pues estamos de fiesta porque el 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre fue la incursión de En Vivo Durango como medio de comunicación. Fue precisamente hace 3 años, en el 2016, cuando nos asomamos como un nuevo espacio, como una nueva propuesta, y decidimos precisamente hacer información en vivo, transmitir desde el lugar de los hechos. Facebook Live tenía muy poco que estaba permitiendo esta aplicación de hacer transmisiones en vivo a través de la aplicación del Facebook, así que pues decidimos aprovechar que era una ventaja competitiva que ya nos daba un smartphone, la tecnología, y a partir de ahí decidimos que podríamos aportarle a Durango un granito de arena diferente, con un tipo de periodismo y de comunicación también diferente. No digo que mejor que las demás, pero sí diferente, porque decidimos que no hubiera filtros de por medio, que no hubiera criterios editoriales que te dijeran baja, sube esa nota, mejor no la lleves, mejor que no salga. Es en vivo, todo es en vivo, y a partir de ese momento pues decidimos el riesgo que eso representaba, informar en vivo los hechos. Hace 3 años precisamente este episodio informativo marcó a En Vivo Durango, y por supuesto que marcó a Durango. Tuvimos hace 3 años, ustedes lo recuerdan, la llamada tormenta perfecta. Tuvimos una gran tragedia como pueblo, como sociedad, cuando pues la lluvia simple y sencillamente se apoderó de Durango. Hace 3 años, 29 de septiembre para amanecer 30 de septiembre, es decir, toda la noche del 30 de septiembre llovió de una manera increíble, además del hecho de que se desatendió un factor de riesgo que creo que sigo creyendo que fue producto de la novatez del momento. Y es que en esta zona que les voy a mostrar, en esta fotografía, que por cierto es de hoy, sucede pues que es la presa, la mal llamada presa del hielo. En este lugar no hubo el monitoreo prudente ni mucho menos puntual de lo que estaba ocurriendo. Esta presa del hielo, o bordo del hielo, como ustedes pueden ver, tiene una franja por arriba de la cual pasan vehículos, y de aquel lado, la parte norte en su fotografía que ustedes ven en pantalla, es la zona que acumula el agua. Es un bordo que de alguna manera pobladores de la zona utilizaron y han utilizado pues para canalizar, para que sirva en algunas ocasiones para abrevar el ganado. Sin embargo, pues nadie le dio monitoreo hace 3 años a este bordo, nadie se dio cuenta que su único escape, que es el dren que tiene al centro, que aquí a lo mejor no se alcanza a ver, es la manera en la que el agua puede fluir, se taponeó. Hace 3 años se taponeó, y por supuesto las consecuencias fueron que de por sí estaba lloviendo bastante, ahí estaba también acumulando bastante agua. Cuando el agua llega a un punto en el que supera la cortina del bordo, se desborda y ya no hay el control de cuánta agua puede estar canalizando. Eso lo que provocó fue que hace 3 años pues hubo pérdidas humanas, pérdidas materiales, muchísima gente se vio afectada por lo que estaba ocurriendo hace 3 años, y por supuesto que nos marcó como sociedad.
era también muy poco el tiempo que tenían los nuevos gobiernos al frente de las administraciones. Se habían tomado decisiones que la verdad el ciudadano no entendía, como el hecho de despedir de áreas tan importantes a los encargados de la protección civil en el estado y en el municipio, y no dejar a nadie con esa experiencia al frente. Pensar que la protección civil pudiera ser un asunto menor, un asunto de menos trascendencia, y ahí está que no fue así, ahí está que hace 3 años la inexperiencia, la novatez, pero también las condiciones climatológicas que se presentaron, pues nos dejaron con muchísimas secuelas, con muchos daños. Obviamente los materiales son los de menos, porque al final de cuentas se reparan. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la Galindo Higuera, que se tardó bastante, la verdad se tardó bastante, pero la dejaron de nuevo al menos como estaba. Y obviamente ante esta circunstancia, pues había cosas que criticar, había cosas que decir, había cosas que señalar. En Vivo Durango nació en una circunstancia así, 29 y 30 de septiembre, y obviamente pues tuvo sus consecuencias el haber asomado el rostro periodístico, el haber asomado la intención de informar del ángulo que queríamos hacerlo, con un poco del conocimiento que teníamos sobre este tipo de protocolos. Y por supuesto, pues lo que menos esperaríamos sería lo que se vendría después, que fueron pues reacciones no muy gratas hacia el trabajo de En Vivo Durango y de quienes hacemos posible este espacio. Afortunadamente, de a poco eso va quedando en la anécdota, de a poco eso va quedando un poco atrás de la manera en la que fuimos recibidos por el sector oficial como medio de comunicación que se asomaba, que quería demostrar que tenía una nueva propuesta que hacer. Y sin embargo, el sector gubernamental pues no le gustaba mucho la idea de que surgiera alguien, pero aún se había trabajado en anteriores administraciones, que quisiera señalarles algo que pudiera haber estado decisiones erróneas o situaciones que pudieron haber sido prevenidas. Por eso hace 3 años la tragedia de la llamada tormenta perfecta y la improvisación le hicieron daño a Durango. No hubo jamás tampoco la posibilidad de aplicar responsabilidades. Hubiera sido bueno que si hubo 6 o 5 muertes se hubieran determinado deslindes de responsabilidades por la manera en la que se manejó la situación en su momento. Sin embargo, bueno, pues es entendible que las autoridades, ambas, estado y municipio, eran nuevas, ambas se protegieron, decidieron mejor ayudarse mutuamente, no rivalizar una con la otra, señalando la una a la otra, y vemos en su momento. Estas fotos son precisamente de hace 3 años, pero pues en cualquier otra sociedad moderna, por supuesto que se hubieran realizado los protocolos de investigación necesarios para saber si hubo una responsabilidad, si hubo una omisión, qué fue lo que pasó ese 29 y 30 de septiembre, si se tomaron las mejores decisiones. Júzguelo usted, ya ha pasado el tiempo y me queda claro que tampoco se trata de estar volteando hacia atrás. Sin embargo, pues creo que sí debe de servir de antecedente que hay áreas como la protección civil en la cual simple y sencillamente no se puede estar improvisando, no se pueden estar poniendo funcionarios a capricho. Esta es parte de la realidad de hace 3 años y ahora les presento en ese mismo lugar la realidad de hoy. ¿Qué tal, amigos de En Vivo Durango? Muy buenos días. Hoy es lunes 30 de septiembre del 2019 y en esta panorámica que estamos hoy mostrándoles desde el norte de la ciudad, ustedes alcanzan a observar eso que es llamado una presa, la presa del hielo. No es presa, es un bordo, y precisamente el bordo que ustedes ven es ese que se está ahí poniendo a principal relieve en su imagen, donde hace 3 años, en la llamada tormenta perfecta, pues generó
bastantes problemas en colonias y asentamientos del norte y hacia el centro de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó hace 3 años? Bueno, pues que en este bordo, justamente en este punto más o menos que ustedes observan por aquí, se taponeó. En este punto se taponeó el bordo y empezó a acumular agua en vez de fluir de manera normal, como está ya inclusive canalizado, para que circule. Esa agua se acumuló en esta parte que ustedes ven como pastizal, que en realidad es la zona del bordo, que tiene, por cierto, muchas viviendas. Vean todas estas viviendas que ustedes observan al fondo, son viviendas que están asentadas en la llamada presa del hielo. Y las de a un ladito, miren, estas que están aquí, están por supuesto también en el riesgo de que si ese bordo se va a seguir manteniendo para contener agua de lluvia, pues en cualquier momento puede haber una situación de complejidad. ¿Qué fue lo que pasó hace 3 años? Que el agua se empezó a taponear, empezó a subir de nivel el bordo de la presa del hielo, y llegó un momento en que la cantidad de agua que tenía más la que estaba lloviendo en la ciudad hizo pues que de alguna manera ya se viniera aguas abajo una gran cantidad de líquido que por todos los canales que hay hacia la bajada por las colonias Morga, Santa María Maderera, Morelos Norte, etcétera, todas las colonias prácticamente tuvieran una gran cantidad de agua en pocos minutos. No los pudo hacer reaccionar a tiempo, y ante esta situación pues evidentemente el agua causó la tragedia que ya conocemos. Esa es parte de una realidad. Hoy, lunes 30 de septiembre, es buen momento para darnos cuenta pues que la madre naturaleza siempre vuelve a reclamar su paso. El agua siempre reclama su paso, y por esa razón la importancia de que las autoridades no quiten el dedo del renglón en cuanto a las medidas preventivas y de protección civil. Hace 3 años una tragedia que vivió toda esta zona de la ciudad, producto de lo que pasaba en esa presa, la presa del hielo. Es un bordo, pero pues así ha sido llamado por los pobladores, y es un lugar que había servido sobre todo para poder guardar algo de agua para el ganado. Bueno, pues esas son las circunstancias que ocurrieron, y hoy lunes 30 de septiembre lo recordamos con obviamente la tristeza de saber que hace 3 años quizá pudieron haberse hecho cosas diferentes para prevenir, quizá pudo haberse evitado, pero pues como dicen, el hubiera no existe. La realidad es que tuvimos varias personas sin vida ante esta circunstancia. Lo deseable es simple y sencillamente que no vuelva a ocurrir, y no vuelvan a ocurrir situaciones en donde pudo haber hecho más el ser humano por prevenir. Muchas gracias, échele ganas, excelente su día. Bien, pues ahí ustedes tienen parte de esta historia relacionada con la presa del hielo, un lugar que hace 3 años, por supuesto, llenó de tragedia. Vamos a ver si es la plataforma la que nos está fallando, nos está poniendo un poquito lenta la transmisión. Quiero que vean algo que todos nos hemos dado cuenta, que es el fin de semana, el tema central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, pues son los operativos. Antialcohol. ¿Ustedes qué les parecen? ¿Ya cambiaron los mecanismos de los esquemas antialcohol? Así fueron los operativos hacia antialcohol. ¿En qué varía? Bueno, básicamente
básicamente no hay retención de vehículos. También el presidente municipal.